¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Les habla Gustavo Fernández y estamos aquí en un nuevo encuentro de esto que son los video podcast de Al Filo de la Realidad, el espacio habitual para hablar de ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos extrasensoriales, criptozoología, misterios del hombre y el universo que lo rodea, siempre con el aporte documental del Centro de Armonización Integral. Hoy nos reunimos aquí para hablar de uno de los casos de encuentros cercanos de tercer tipo, cuyas aristas y connotaciones son, a mi criterio, de las más interesantes. Y pese a que han surgido a través de los muchos años que ha ocurrido el episodio, esto pasa concretamente la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961, y en este periodo, decía, han surgido detractores y defensores, aún hay mucha tela que cortar, mucho debate que generar alrededor del llamado caso Hill, que tuvo a un matrimonio interracial, Bernie y Betty Hill, como protagonistas, cuando en la noche, como les decía, del 19 al 20 de septiembre de 1961, este matrimonio tuvo uno de los encuentros más interesantes de tercer tipo. Recordemos que llamamos encuentros cercanos de tercer tipo cuando hay un contacto visual, físico, auditivo, verbal inclusive, y hasta podríamos decir telepático, con entidades inteligentes presuntamente tripulantes de un objeto volador no identificado. El episodio ocurre en la localidad de Portsmouth, en las afueras de la localidad de Portsmouth, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Y trasciende también, no solo porque un conocido investigador y escritor norteamericano, John Fuller, lo hace objeto, tema central de un libro publicado en 1966 bajo el título en castellano de El viaje interrumpido, sino que inclusive se genera una película para televisión alrededor de este episodio. Recordemos cómo es el evento. Este matrimonio estaba viajando en horas nocturnas por un camino secundario cuando de pronto observa una intensa luz que parece seguirlos durante varios kilómetros. Nerviosos, tratan de dirigirse hacia un centro poblado cuando de pronto descubren que la luz que parecía seguirlos siempre a sus espaldas, a cierta altura sobre la carretera, había desaparecido. Pero unos pocos kilómetros más adelante, encuentra que hay un objeto luminoso que le cierra el paso, literalmente posado en el camino. Y es el momento en que ambos sufren una extraña somnolencia y pierden la conciencia. Despierten en una hora cercana a la madrugada, sin tener casi recuerdo de lo que les había ocurrido, y esta situación, que no deja de ser un poco embarazosa, lo lleva a continuar su viaje, normalmente de regreso de estas vacaciones que se habían tomado, pero a tratar de relativizar, de hecho, darle menor importancia. Sin embargo, en las semanas siguientes, ambos, especialmente él, sufren trastornos muy acusados de sueño, acompañado de esto de ciertas perturbaciones fisiológicas que lo llevan primero a todos los estudios clínicos en boga en ese entonces. Y al no encontrar una etiología, una causa que explicara todo esto, a ponerse en manos de un psiquiatra, el doctor Benjamin Simon. Simon decide realizar con Bernie Hill una serie de sesiones de hipnosis. Y es bajo hipnosis cuando Bernie relata lo que ocurrió después que esa pesada somnolencia cayera sobre ellos esa noche de septiembre de 1961. Lo que relata Bernie despierta la inmensa curiosidad del doctor Simon, quien, es importante aclararlo, era un absoluto escéptico en cuestiones vinculadas a objetos voladores no identificados, contactos extraterrestres y demás. E invita a Betty Hill a someterse al mismo procedimiento. Y bajo hipnosis, Betty Hill no solo avala los dichos de su esposo, sino que comienza a facilitar inclusive información accesoria. Cada uno cuenta la misma historia, pero desde su situación en particular. Según estos relatos, ambos, luego de perder la conciencia, observan que desde el interior de esa extraña luminosidad asentada en el camino, parecen dirigirse unas figuras humanoides de baja altura hacia ellos. Bernie sale, los increpa, se asusta por el aspecto de estos humanoides, trata de regresar al automóvil, y lo siguiente que ambos recuerdan es que están en el interior de lo que parece una habitación metálica, donde unos seres a su alrededor, ambos colocados sobre mesas muy frías, muy duras, y uno estaría tentado a imaginar camillas metálicas, los someten a una serie de revisaciones
de tipo biológico. Punzan sus ombligos con unos extraños objetos, extraen de la vagina de Betty Hill una muestra de mucosa, tratan de extraer esperma del miembro de Barney Hill. Les llama la atención que uno de ellos tenga la dentadura removible, y cuando Betty trata de explicar que se debe a la edad, a un deterioro provocado por la edad, parecería que estos seres no comprenden muy bien el proceso de envejecimiento. Se establece una comunicación que parece ser de tipo telepática, especialmente con uno de ellos, a quien Betty Hill identifica como el jefe de este grupo, para finalmente ser devueltos al interior de su automóvil. Cuando están siendo retirados de esa habitación metálica, que en realidad se trataría del interior del ovni, Betty trata de llevarse una especie de libro que ve sobre una mesa. Al principio, el ser, que parece ser el líder del grupo, lo acepta, pero inmediatamente se lo retira, diciendo que esta humanidad no está preparada para la información que aparecerá ahí. Hasta aquí el episodio, que luego continúa obviamente con el matrimonio transportado al interior de su automóvil y despertándose un par de horas después y reanudando el viaje. Más allá del debate instalado sobre la credibilidad del caso, que yo en lo personal considero fuertemente significativa, es importante señalar un hecho sobre el cual va a girar este video podcast. El hecho de que en el momento que están saliendo de la habitación, Betty Hill observa sobre una de las paredes un extraño mapa. De ese mapa es de lo que vamos a hablar específicamente el día de hoy. ¿Por qué consideramos a este mapa de tanta importancia? Porque provee una prueba objetiva a la cual no podían tener acceso para fraguarla, para imitarla, no solo Bernie y Betty Hill, nadie en 1961. Ese mapa que Betty observa en una de las paredes es descrito por uno de los seres, por uno de los tripulantes de este supuesto vehículo extraterrestre, como una especie de carta de navegación estelar, que mostraría los distintos sistemas estelares que ellos estaban recorriendo, unidos por líneas que indicarían esa especie de rutas de navegación cósmica. Bajo estado hipnótico, Betty reproduce este mapa. Y a partir de 1961, a partir de los trabajos del Dr. Simon, hubo muchos intentos por tratar de explicarlo. Ya en el año 63, una organización canadiense quiso establecer algún tipo de similitud entre el diseño del mapa y la constelación del Boyero. Se aportaron distintos enfoques, todos discutibles y debatibles. Pero en el año 1973, estamos hablando de 12 años después del episodio, una profesora de astronomía norteamericana, Marjorie Fish, hizo una observación muy interesante. Ella dijo, si una cultura extraterrestre se dedica a navegar entre las estrellas y entre sus elementos de orientación cuentan con una carta estelar, una carta de navegación, lo lógico es que esta carta muestre el espacio, el universo, tal como se ve desde su sistema solar de origen y no como se ve desde uno de los tantos que visitan en su recorrido. ¿Se comprende este concepto? Es lógico, porque a fin de cuentas nuestros propios mapas celestes muestran la disposición de estrellas en la galaxia tal como las vemos desde la Tierra. Entonces, lo que Marjorie Fish comenzó a hacer es seleccionar en primer lugar grupos de estrellas en un radio lógico, sensato, de 60 años luz, es decir, ni demasiado próximo como para que resultara una selección discriminativa, ni tan alejado para que, por supuesto, esto con el subjetivismo propio de una perspectiva y apreciación terrestre, pareciera abarcar distancias inconmensurables. Tomó un término intermedio, 60 años luz alrededor de nuestro sistema solar. Luego comenzó a descartar las estrellas donde las características tipológicas de las mismas daban, ubiquémonos que esto ocurre en 1973, la presunción de imposibilidad de planetas a su alrededor, o que en el caso de haberlos,
no pudieran tener vida más o menos semejante a la nuestra. ¿Por qué más o menos semejante a la nuestra? Porque Marjorie Fish parte de la descripción de los humanoides, que pequeños, grises, aparentemente sin la capacidad de fonética, pues para eso se comunican telepáticamente, sin oídos visibles, pero en última instancia eran humanoides, entonces debían proceder de algún cuerpo planetario que, con un cierto margen, digamos, de elasticidad, se pareciera a la Tierra, a Marte, es decir, a planetas que pueden albergar un tipo de vida humana. De este filtro que aplica la doctora Marjorie Fish, sobrevive una veintena de estrellas. Luego construye un modelo tridimensional en base a información que la Unión Internacional de Astrónomos había acumulado desde los últimos estudios realizados en ese momento, que habían sido en el año 1969, 4 años antes del trabajo de la doctora Fish, ubicando a estos cuerpos, a estos sistemas estelares, en distancias proporcionales a las que tienen entre sí en el espacio tridimensional. Y es entonces cuando Marjorie Fish descubre que observando ese conjunto, esa veintena, desde una y solo una de todas ellas, el conjunto se ubica espacialmente tal como se ve en el mapa que bajo hipnosis realizó Betty Hill. Según esa perspectiva, el punto de origen de estas entidades estaría en la constelación del Retículo, en las estrellas Z1 y Z2 de Retículo. Ahora, ¿qué es lo particularmente interesante a mi modo de ver? ¿Qué es lo que hace a esta evidencia, que ustedes pueden decir, bueno, pero se basa en material accesible, cualquier persona con el tiempo suficiente y la intención de hacerlo puede obtenerlo y construir esta historia, si de un invento fraudulento se tratara? Lo que lo hace particular es que esto fue solo posible a partir de 1969, cuando la Unión Internacional de Astronomía logró codificar, estandarizar, tabular las distancias interestelares entre sí, que eran conocidas en función de nuestro sistema solar, pero que hasta ese momento no se habían emprolijado entre sí, para poder realizar el modelo a escala que realizó la doctora Fish. 1969, recordemos que el caso ocurrió en 1961. Lo que estoy diciendo es, en 1961 nadie en el planeta Tierra tenía la información, ni siquiera astrónomos de cuantía, ni siquiera academias vinculadas a la investigación astronómica con amplísimos recursos financieros y tecnológicos, nadie en la Tierra tenía en 1961 la información necesaria para realizar unos cálculos que permitieran realizar este mapa, un mapa que luego se correlacionara tanto con la realidad. Esto es lo que hace al caso Hill en general y al estudio de la doctora Marjorie Fish en particular, desde mi modesto punto de vista, absolutamente relevante. Salvo que estemos aquí acudiendo a explicaciones que, por principio de economía de hipótesis, terminarían siendo muchísimo más absurdas, como suponer que bajo estado de hipnosis Betty Hill tiene una especie de, digamos así, premonición clarividente de una información que solo estaría relativamente accesible, porque digo, tampoco se consigue en el puesto de periódico de la esquina, ¿no? Una década más tarde. O que en realidad había círculos vinculados a los astrónomos que ya tenían esa información y a la cual este matrimonio, por otra parte dedicados a la administración pública, pudieran tener acceso de manera privilegiada. Si no acudimos a ninguna de estas dos explicaciones, que es mi punto de vista, ¿no?, considero absolutamente absurdas, es un hecho de que se trata de un conocimiento que nadie poseía en la Tierra en 1961
y que avala fuertemente la presunción de que se trató de un encuentro cercano de tercer tipo, inexcusablemente de origen extraterrestre. Por supuesto, si ustedes googlean esta información o participan en foros de debate, van a encontrar argumentos elaborados por los panrefutadores militantes de siempre. Aclaro este término que lo van a escuchar reiteradamente en mis videopodcasts y quienes son oyentes de mis podcasts de audio ya están acostumbrados. Esto de panrefutador militante. ¿Por qué no me gusta hablar de escépticos? Porque el escepticismo es una lícita actitud filosófica en la vida, que no tiene nada que ver con la negación. Tiene que ver con la duda objetiva, con la duda como actitud creativa, porque genera la búsqueda de evidencias. Por eso creo que cuando a quienes niegan compulsivamente todo lo vinculado a ovnis, y en realidad todo lo vinculado a ovnis y a todo lo que se les cruza en el camino, se los denomina escépticos, me parece que es un error y además también una falta de respeto a los verdaderamente escépticos. Pan refutador militante me parece mucho más interesante, ¿no? Esto de pan refutador, porque esta gente refuta absolutamente todo. Estos científicos de menor cuantía o periodistas fracasados en tantos ámbitos de su vida que parece que el único protagonismo mediático que pueden obtener la mínima pitanza de consideración a la que pueden acudir es presentarse como fiscales de la conciencia ajena dispuestos a luchar contra el oscurantismo medieval que se mueve detrás de la creencia en ovnis, en fenómenos parapsicológicos, en eventos criptozoológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay innumerables nombres. Y no es este un video podcast sobre estos individuos, que ya va a llegar el momento de hablar de ellos. Pero digo, panrefutadores porque niegan absolutamente todo. Se oponen a los ovnis, a la investigación parapsicológica, al feng shui, al tarot, a la astrología, a la homeopatía, a la acupuntura, a cualquier cosa que les parezca extraña, rara, fuera de los cánones establecidos por el academicismo ortodoxo. Y militante, porque hacen de esa actitud una actitud combativa, fanática, cotidiana, basada seguramente en egos muy vapuleados que encuentran en eso su única posibilidad de llamar un poco la atención del prójimo. Bien, los panrefutadores militantes han tratado de establecer críticas al método de Marjorie Fish. Pero vamos a suponer por un momento que algunas de esas críticas fueran ciertas, que esto es como rizar el rizo. Es decir, cuando se quiere construir una refutación dialéctica de algo, siempre se encuentran los sofismas y los retruécanos para presentar una idea que parece lógica, aunque en realidad esté construida sobre una absoluta ambigüedad. Cito un ejemplo que tal vez en algún caso me extienda, ¿no? Ocurre un caso de microchip implantado en el pie de una señora española, donde al extraérselo comprueban que la concentración y pureza de minerales que presentaba esa minúscula pieza es imposible de encontrar, tanto de forma natural como de forma artificial, en la Tierra. Y los panrefutadores militantes salen al cruce diciendo que seguramente lo que ocurrió es que algún día salió a caminar descalza fuera de su casa y pisó un micrometeorito enterrándolo en el dedo de su pie. A ver, si esta no es una explicación ociosamente exagerada, no sé de qué estamos hablando. Entonces digo, volviendo al mapa de Marjorie Fish, ustedes podrán encontrar quizás alguna construcción dialéctica tratando de refutarlo. Pero fíjense qué interesante. Aunque la construcción y los datos en que se basó Marjorie Fish no fueran exactos, el caso sobrevive y es preexistente a esta constatación con su mismo índice de extrañeza. Sin duda, si ustedes toman el mapa por un lado, el relato bajo hipnosis de Barney Hill, el relato bajo hipnosis de Betty Hill, el relato en estado de vigilia consciente de ambos, y buscan puntos débiles en cada uno de ellos,
los van a encontrar. Porque toda acción propia de la naturaleza humana es por definición imperfecta y tiene puntos débiles, especialmente cuando uno quiere encontrárselos. En Argentina para esto tenemos un refrán, decimos que es buscarle el pelo al huevo. Mira, el huevo de gallina, no tiene ningún pelo. Pero decimos que si uno se lo busca con la suficiente insistencia, y hasta estaríamos tentados a decir mala intención, se lo va a terminar encontrando. Entonces, lo mismo ocurre en este caso. Tomar el conjunto de elementos del caso Gil realmente ubica a este episodio en uno de los testimonios más consolidados, más coherentes, más monolíticos de visitantes extraterrestres en nuestro planeta. Habrá otros sobre los que regresaremos en otra ocasión. Y claro, alguien puede en este punto decir, y ya para ir finalizando, pero Gustavo, te hemos leído, te hemos escuchado en otras ocasiones, y por lo general sos un defensor de la hipótesis del origen extradimensional de los ovnis. ¿No hay una contradicción en afirmar que aquí estamos ante un caso de origen extraterrestre? No. Y no por dos razones. En primer lugar, porque el concepto de extradimensionalidad es lo suficientemente elástico como para no necesariamente ubicarlo, a ver, en otra dimensión aquí al lado de donde estamos grabando este video en este momento. Es decir, que un vector pueda desplazarse entre n dimensiones no implica, sino tal vez incluya, la posibilidad de desplazarse también entre n distancias. Pero lo segundo es para mí más importante. Yo jamás he negado que un porcentaje de estos extraños vehículos sean de origen extraterrestre. Lo que he dicho es que, una vez que eliminamos todos los casos susceptibles de explicaciones convencionales, confusiones y fraudes, de la interesante masa de testimonios que sobrevive, que es mucho más que lo que se admite habitualmente, creo que es extraterrestre solo un porcentaje menor, por temas que hablaremos en otro encuentro. Creo que la mayoría de las inteligencias que nos visitan a bordo de esto que llamamos coloquialmente ovnis son de origen extradimensional, pero sospecho fuertemente que un porcentaje menor sí son de origen extraterrestre, porque una teoría obviamente no anula la otra, y el caso Gil es sin duda un hito dentro de las visitas extraterrestres a nuestro planeta. Esto ha sido todo hasta aquí, el reencuentro fraternal. Será en la próxima oportunidad en que la presentación nos recuerde que llegó el momento de caminar aquí, en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras, y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.